Moltes gràcies per vindre a totes i a tots. Moltes gràcies també al Centre Octubre, que col·labora amb nosaltres cedint-nos aquests espais de debatre i sobretot per a compartir temes que són importants en la nostra societat, com el que avui tractem. Avui sabeu que tenim un format que a nosaltres ens agrada particularment, que és un format que es diu Podem Respon. La idea d'aquests espais és que podem contactar amb professionals de diferents tipus perquè la gent pugui tenir directament a professionals que els respondan a dubtes que tenen sobre les problemàtiques que abordem. Sabeu que tenim un altre espai que es diu Podem Debats, que del que es tracta és precisament també de comptar amb especialistes que ens traen determinades visions, moltes vegades confrontadas de realidades también sociales, políticas, económicas que nos preocupan. Y hoy el tema que hemos elegido es el tema del acoso escolar, que no es una problemática como puede pensarse ubicada o centrada en un espacio escolar, ¿no?, en los centros escolares, sino que es mucho más, es un problema social que además puede llegar a tener consecuencias nefastas porque digamos que al final del recorrido puede haber gente que esté tan lo esté viviendo con tal dramatismo, ¿no?, que incluso piense en acabar con su vida porque considera que no hay salida a esa situación o que no se le está favoreciendo una salida a esa situación. Y de eso, hemos tenido casos recientemente de los que nos han dado cuenta o que nos han puesto de relieve los medios de comunicación. Por tanto, hablamos de una problemática social grave, muy grave, que viven con preocupación, digamos con angustia, los padres y madres, tanto de las personas que sufren el acoso como de las personas que son acosadores o acosadoras. Por lo tanto, es un problema social que debemos de plantearnos cuáles son las fórmulas para prevenirlo, para erradicarlo de los centros escolares, pero sobre todo para erradicarlo como un problema social. El Ministerio de Educación nos daba una serie de datos y nos decía que esta problemática afecta al 4% del alumnado, pero nos daba también números en los últimos tiempos en los que nos hablaba de 74 casos de acoso escolar reportados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de 156 que están ya en manos de la Alta Inspección Educativa. Se ha favorecido hasta un teléfono, ¿no?, de contra el bullying, que lleva poco tiempo funcionando, pero en el poco tiempo que lleva funcionando, que son 5 meses y medio, nos ha dado ya una cifra ciertamente escalofriante, que son 14.491 llamadas. Si hacemos un promedio, en esos 5 meses estamos hablando de 90 llamadas diarias, lo cual es una cifra significativa de que es un problema que realmente está ahí presente y que preocupa. Por lo tanto, seguramente de este debate puedan salirnos muchas dudas o inquietudes, que os rogamos que las trasladéis todas, que para eso está este espacio. Y ahora os paso a presentar a las compañeras que nos acompañan en la mesa, que seguramente nos van a dar cuenta de esa problemática que nos surge, ¿no? ¿Qué pasa si el acosador tiene menos de 14 años, no es responsable penalmente, pero qué se puede hacer, ¿no?, cómo combatirlo, cómo prevenirlo desde el ámbito de la psicología, cómo acompañar ese proceso, esos padres y madres, en fin, cómo interponer la denuncia, todo este tipo de situaciones que forman parte de una casuística psicológica y jurídica, seguramente estarán en la mente de todos y podéis preguntar al respecto, ¿no? Respecto de esta cuestión, también hay que destacar que muchas veces las denuncias
no existen o no llegan a más. Es decir, a veces porque los propios padres no actúan por miedo a lo que pueda suceder, a veces porque los propios centros, por miedo a esa inspección educativa que actúa sobre el centro, también tapan, ¿no? Relajan la cuestión y no en vano, y a lo mejor Tony puede hablar de esta cuestión, son demandados como responsables civiles subsidiarios por no haber estado, ¿no?, en primera línea combatiendo, acompañando estos procesos para que no queden en terreno de nadie y luego lamentemos males mayores. En definitiva, que es una cuestión candente en nuestra sociedad. Hoy precisamente hablábamos de ello, ¿no? Parece que hay veces que la actualidad o los debates que planteamos pues también tienen otros recorridos, y hoy precisamente en Les Corts Valencianes hablábamos de la necesidad de la creación de una comisión de estudio sobre el acoso escolar y cómo eso, ¿no? ¿Qué datos tenemos en la Comunidad Valenciana? ¿Qué cauces? ¿Qué vías? En fin, que es una cuestión que preocupa y que vamos a estar trabajando desde los diferentes aspectos institucionales o sociales como es este, porque yo siempre lo digo, estos espacios que favorece Podemos son espacios políticos, pero no son espacios partidistas. Lo que nos importa es hablar de las problemáticas, tratar de acercar, ¿no?, realidades, soluciones, y luego cada quien que saque sus conclusiones y que decida libremente. Es decir, no es un debate partidista, es un debate social, desde luego político, porque nos interesa a todos y a todas. Y sin más, os presento a las dos mujeres mujeres que trabajan en este ámbito. Por un lado, Antonia González, que es abogada, es especialista en menores y es miembro de la sección de menores del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Y por otro lado, María Benedito Moleón, que es profesora titular de Psicología Social en la Universidad de Valencia. Por lo tanto, dos profesionales en un ámbito importante como este, a las que espero que les saquéis punta, porque para eso están, para sacarles punta. Y nada, yo me callo, les doy la palabra. Si os parece, le cedo la palabra primero a Mariam para que nos haga ese contexto más social, más de psicológico de esta realidad o de esta problemática, y luego le damos la palabra a Antonia para que nos aterrice un poco más la cuestión en términos jurídicos y cómo combatirla o cómo acometerla desde un plano ya más judicializado o más preventivo, si va a hablar a lo mejor de mediación o lo que sea, de las dos. Bueno, pues ahí lo dejo. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que un poco atendiendo al formato, lo que yo voy a hacer primero es una pequeña radiografía en la que voy a tocar muy someramente aquellos aspectos que a mí me parecía que podían interesaros, y a partir de aquí después abrimos el turno de preguntas y me preguntáis o nos preguntáis tantas cosas como consideréis. Pero lo que no voy a hacer es ni perderme en teorías ni empezaros a citar autores, porque me parece que no iba a aportar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno luego tiene curiosidad, pues yo le puedo proporcionar la información que considere oportuna, pero vamos a hacerlo así como un poquito más informal. Bien, a mí me gusta un poco empezar siempre que hablamos de este tipo de cosas por tratar de puntualizar, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hablar de acoso, vamos a hablar de hostigamiento, vamos a hablar de maltrato, vamos a hablar en el término inglés de bullying. Entonces, los términos se los dejaremos a Tony para que un poco los matice, pero yo los voy a tratar un poco en genérico. No voy a entrar en exactamente dónde acaba la raya de uno o dónde acaba la raya de otro. Lo que creo que nos interesa a todos es que tengamos en la cabeza que el acoso escolar es cualquier tipo de maltrato físico o psicológico que lo que pretende es intimidar a la víctima, y para que hablemos realmente de acoso tiene que ser un acto que se repite con una cierta periodicidad durante un tiempo determinado. Si no se dan estos tres factores, estaríamos hablando de otro tipo de cosa y no sería exactamente acoso, ¿de acuerdo? Es decir, ahí entramos siempre en los debates estos. Bueno, pues a ver, el cuadro que yo siempre les planteo a los alumnos: imaginaros una niña que estamos jugando en la nieve, y entonces a una niña que le están tirando bolas de nieve, y está toda la clase tirando bolas de nieve y la niña está riéndose.
¿Vale? Entonces, la pregunta desde fuera, ¿esto es un acto, esto es un acoso, o esto es una broma, o es algo pesado, ¿no? Entonces, para poder determinarlo tendríamos que ver cómo lo vive la persona que se siente víctima, cómo lo viven las personas de fuera y realmente cuál es el contexto. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de la base que se repite, que tiene una intención clara de intimidar y que además se prolonga durante un periodo de tiempo. Es decir, no se repite durante una semana y desaparece, sino que estamos hablando de meses consecutivos. A partir de ahí, nos podemos ver, y esto sí que me parece interesante, que hay dos grandes tipos de acoso. El acoso físico y el acoso no físico. El acoso físico es el que se ve más fácilmente, porque la persona acosada presenta moretones, heridas, se le muerde, se le araña, se le dan patadas, es decir, hay pruebas físicas de que está existiendo esta situación. Y luego está el otro, el acoso no físico, que a su vez puede ser de dos formas, el verbal y el no verbal. Hablamos del acoso verbal, que no es físico, cuando aparecen llamadas de teléfono, cuando aparecen motes despectivos hacia esta persona, cuando aparecen situaciones donde se les exige dinero, se les amenaza, pero no hay contacto físico. Y luego tenemos el no verbal, que no es menos doloroso. Es el que se produce cuando hay gestos desagradables, cuando hay caras de asco cuando la otra persona habla, cuando hay posiciones corporales que cuando la otra persona llega excluye del grupo. Es decir, o sea, este gesto es un gesto de exclusión. Tony queda detrás de mí, con lo cual queda claro que no quiero hablar con ella y que yo me dirijo a otro tipo de gente. Entonces, es un acoso mucho más sutil, pero precisamente por ser mucho más sutil no es menos peligroso porque es más difícil de detectar y sobre todo porque la persona que lo sufre no lo identifica. Es decir, tienes un cierto malestar, pero no eres capaz de identificarlo, lo cual es terrorífico porque te produce una sensación muy desagradable que te lleva en primera instancia a pensar que eres tú la que estás mal, que no son los demás los que están haciendo algo, lo cual a mí me parece realmente dramático. Bien, me gustaría también hablar de los protagonistas del acoso, ¿vale? En el protagonismo del acoso tenemos cuatro grupos de personas. Tenemos al acosador, tenemos a la víctima, tenemos a los observadores y tenemos a los adultos, que muchas veces se nos olvidan, que son los padres y son los profesores. ¿Quiénes son las víctimas? Pues las víctimas son cualquier persona vulnerable que no tiene apoyo y que sufre este hostigamiento, ¿de acuerdo? Hay que recordar que hay dos tipos de víctimas y esto es muy importante recordarlo. Las víctimas que son víctimas pasivas, es decir, que son víctimas que por su condición o por hechos azarosos se convierten en el ojo del huracán. Y luego están los que llamamos o los que llaman en la literatura víctimas provocadoras. A mí no me gusta el término, pero son víctimas que son irritantes, que hacen preguntas que no tocan, que molestan al grupo, que rompen la discreción de la clase. Entonces, a veces lo hacen porque no saben comportarse de otra manera y a veces lo hacen porque es mejor ser el centro de atención, aunque sea de manera disfuncional, que ser transparente, que ser invisible en la clase. ¿De acuerdo? Entonces, son dos tipos de víctimas y, evidentemente, la intervención, cuando hablemos de ella, tiene que ser diferente. No es la misma de un pasivo que de una persona que está un poco más activa. Rápido, que si no me voy a alargar mucho. Los acosadores... los acosadores, a mí me gusta explicar esto, claro, desde la psicología social, yo sé que os va a sonar un poco raro y luego me expondré a todo lo que queráis contarme, pero dejadme que explique un poco cómo quiero contar yo esto. El acosador, que es el malo de la película, tal como lo hemos visto siempre, pertenece o hace el siguiente patrón. En determinado momento, todos los niños, todos los que entran en la adolescencia, los preadolescentes, son tremendamente dependientes de la aprobación del grupo. Conforme vas madurando, tu conducta adquiere un control interno. Es decir, tú decides si lo que estás haciendo está bien o lo que estás haciendo no está tan bien. Pero, ¿qué pasa con el acosador? Con el acosador, en un momento determinado, bien por azar, bien porque ha copiado un patrón de adulto o de los más media o de su propia casa, se da cuenta de que puede hacer algo que no parece muy bonito, pero consigue lo que quiere, que es llamar la atención del grupo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ancla ahí, se estanca ahí y desde el punto de vista psicológico es un retrasado emocional
muy entre comillas, en el sentido de retrasado, no de insultos, sino retrasado evolutivamente, es decir, tiene una evolución más lenta. Entonces va creciendo y sigue enganchado a esos comportamientos de necesidad de aprobación del grupo. Es decir, el acosador es una persona que depende de las personas que tiene alrededor, que son las que tienen la capacidad de mantener esa conducta o de eliminar esa conducta. Y ahí viene la tercera parte del triángulo tradicional que se ha visto siempre, que son los observadores, que parece mentira, pero son los que realmente tienen el poder, ¿vale? De los observadores se encuentran cuatro grupos de observadores: son los compinches, que son los que tienen una actuación activa en el acoso; están en segundo lugar, y son los que hay que trabajar más, los reforzadores, que son estas personas que no actúan directamente, pero con sonrisas y otro tipo de actos están apoyando el acoso. Luego nos encontramos con los ajenos, que esas personas también son muy importantes porque no sonríen, pero de alguna manera no están haciendo nada para evitarlo. Entonces, bien por miedo a convertirse en el foco del ojo del huracán, o bien simplemente porque les faltan habilidades y destrezas. Comprendamos que son gente que está evolucionando, no son adultos, ¿vale? Aunque con los adultos también se da este tipo de situaciones. Bien. Y finalmente tenemos el cuarto grupo de observadores, pero que son los que pueden dar el salto y convertirse en defensores. Estos son muy importantes tenerlos en cuenta, porque probablemente podremos anclar ahí las soluciones que buscamos, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el cuarto, lo que no se veía normalmente, el tema del acoso se ha visto siempre como un triángulo de tres vértices, donde lo que entran todos son adolescentes: el acosador, la víctima y los observadores. A mí me gusta verlo como un rombo, en el que tenemos el observador, tenemos los observadores, tenemos a las víctimas, tenemos a los acosadores y tenemos a los adultos, que somos responsables y que estamos ahí, que no podemos lavarnos las manos. Somos los padres y somos los profesores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente los padres y los profesores tienen en sus manos la posibilidad de resolver este tipo de situaciones en muchos casos, pero no podemos olvidar que también los padres y los profesores, sin pretenderlo, en algunos de sus comportamientos están favoreciendo estas situaciones de acoso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si queréis luego ya entraremos, pero bien o por ofrecer modelos de determinado tipo de situaciones o bueno, pues permitir modelajes a través de los mass media de otro tipo de situaciones, o simplemente con prácticas en el aula, que a lo mejor no son tan maravillosas como nosotros creemos, porque estoy convencida, y hablo por todos mis compañeros, que cuando lo hacemos en clase lo hacemos lo mejor posible, pero a veces lo hacemos lo mejor posible para transmitir el contenido que tenemos que transmitir y no nos damos cuenta que a la vez de ese contenido estamos transmitiendo otra serie de situaciones que pueden no estar siendo funcionales para la creación de personas. A lo mejor sí creamos grandes resolutores de problemas de matemáticas y se nos olvida a veces el otro tipo de situaciones. Bien, ¿cuáles son los síntomas del acoso, ¿no? Es decir, los padres se preguntan, muy bien, ¿cómo sé yo si mi hijo está siendo acosado o cómo sé yo si mi hijo está siendo un acosador? Vale, típica recetita de cocina. Bien, los síntomas de la víctima. Tenemos tres tipos de síntomas, ¿vale? Los primeros son los cambios de comportamiento, lo que los psicólogos, que somos muy raritos, decimos ruptura biográfica. Es decir, cuando la persona rompe la biografía que ha venido teniendo y aparece algo diferente. ¿Qué tipo de cosas ocurre? Bueno, son niños que antes iban al colegio bien y ya no quieren ir al colegio, que empiezan a pelarse clases, que cuando van al colegio se sienten muy tensos, cuando van al colegio vienen corriendo a clase, dejan de hacer las actividades que normalmente hacían, son niños que cambian de grupo de amigos, se vuelven más hoscos, son niños que empiezan a hablar menos en casa y a veces responden con agresividad. Bien, esto es muy importante, porque aparece tristeza, cambios de humor, aparece una situación muy extraña, pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que como se produce alrededor de la adolescencia, a veces no es fácil distinguir lo que son comportamientos normales de un adolescente de lo que son otro tipo de comportamiento. Entonces yo por eso siempre le digo a los padres, tranquilos y vamos a analizar las cosas con calma. No vaya a ser que estemos confundiendo el comportamiento normal de un adolescente con que está siendo acosado. ¿De acuerdo? Bien, luego están los síntomas físicos, y aquí ya vamos añadiéndole cosas a la historia, ¿no? Entonces, bueno, es un adolescente al que se le rompen y se le pierden muchas cosas. Cuanto antes no le pasaba esto. Es un adolescente que pide dinero para cosas
que no están muy claras para qué las necesita y que antes era muy claro cuando pedía ese tipo de cosas. Bien, luego están los síntomas psicosomáticos y estos yo creo que son tremendamente reveladores. Bueno, el adolescente no se encuentra bien. Se levanta por la mañana con angustia, con dolor de cabeza, tiene palpitaciones, tiene trastornos intestinales, tiene dificultades para dormir, está muy tenso, los párpados les palpitan, se les mueven, incluso tienen en algunas ocasiones temblores en las manos, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, normalmente los padres lo que hacen es llevar al niño al médico. Y el médico no encuentra nada físico porque evidentemente no es esto físico. Bien, al final de todo este recorrido, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que a mí ya me parece tremendo. La autoestima de esta persona cae hacia abajo, la depresión cae hacia arriba y aparecen ideaciones de suicidio e incluso a veces comportamientos de autolisis, de autolesiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí ya es cuando estamos en una situación complicada. Bien, ¿cuáles son los síntomas que me podrían decir que mi hijo es un acosador, ¿no? Bueno, pues ahí nos tenemos, hay varias situaciones en las que podríamos identificarlo, ¿no? Evidentemente es un niño que llega con cosas a casa que no son suyas y que no le hemos comprado, que tiene un tonito como muy arrogante, ¿vale? Es un niño que se burla incluso delante de los adultos, de los iguales, ¿vale? Y busca que se le secunden en esas burlas, tiene tendencia a abusar de su fuerza, suelen ser niños físicamente más fuertes, aunque no siempre, ¿eh? Porque por ejemplo con las niñas no se da ese caso, ¿vale? Las niñas acosadoras no son más grandes necesariamente que la media de los niños, en los niños sí que se daba eso. Tienen mucha dificultad para ponerse en el caso de los demás, si tienen hermanos y los padres les reprenden, ¿no ves cómo se siente tu hermana? Los padres son conscientes de que hay una incapacidad para entender los sentimientos, sobre todo los de dolor o los sentimientos negativos de los otros, ¿vale? Hay una escasa capacidad autocrítica, hay muy bajo control de impulsos, hay muy poco respeto para las figuras de autoridad y suelen ser situaciones en las que hemos tenido dificultades para ponerle límites, ¿de acuerdo? Cuando tenemos eso, no quiero decir que tengamos un niño acosador. Quiero decir que tenemos síntomas para que vigilemos porque es un niño que puede tener tendencia a serlo, que no quiere decir que lo sea, en esto hay que andar siempre con muchísimo cuidado, ¿vale? Bien, ¿con quién intervenir y por qué? Bueno, pues tradicionalmente se ha intervenido con las víctimas, se les ha protegido, se les ha tratado de restablecer y de compensar aquello que habían sufrido. Últimamente se está trabajando con los observadores, lo habréis visto en las campañas de publicidad de la televisión, ha aparecido este tipo de situaciones. Y bueno, yo soy partidaria, por supuesto, de trabajar con esas dos partes del rombo, pero yo soy partidaria también de trabajar con las otras dos partes de ese rombo que os he comentado. Yo soy partidaria de trabajar mucho con el acosador y os voy a explicar el porqué, porque es lo más rentable. Un acosador puede llegar a violentar a muchas víctimas. Si yo trabajo con el acosador, primero reduzco el número de sufrimiento de otras víctimas y además es que es más eficiente, porque tengo uno que me puede atacar a siete, mientras que de la otra forma tengo que parar a siete. No estoy diciendo que no se trabaje con las víctimas, ojo, estoy diciendo que es algo a tener en cuenta. Y luego sigo pensando que hay que trabajar con los adultos, hay que trabajar y formar mucho a los profesionales y creo que hay que dar muchas charlas a los padres para que sean capaces de hacer detecciones tan rápido como sea posible de este problema desde casa. Vale, bueno, como medidas preventivas, pues os doy dos pinceladas y si queréis luego las hablamos para no alargarme más. Hay unas medidas preventivas que se llama el enfoque escolar general, que es una filosofía de escuela que ataca varios problemas y uno de estos es el bullying. Y luego hay una muy específica que se da cuando ya ha aparecido el acoso, que es el enfoque del no culpable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo voy a dejar ahí, os dejo con la duda y luego así, si queréis, pues me preguntáis y los pongo un poco y así no monopolizo yo tanto, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes a todos. Y gracias, Fabiola, por la presentación y por invitarme a este pequeño debate sobre un tema como es el acoso escolar.
un tema muy concreto como es el acoso escolar, porque todos hemos oído hablar de la palabra acoso continuamente, dirigido generalmente a personas de otro tipo, generalmente a mujeres, también vulnerables, que quizás es la palabra que podría definir a la persona que pueda ser víctima de esta situación de acoso, el ser vulnerable, el ser diferente o el que pueda ser más fácilmente objeto de esa situación de prevalencia por parte de uno o varios compañeros. Estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de decir. No me voy a alargar porque gran parte de lo que yo tenía en la cabeza lo has adelantado. ¿Por qué? Porque el problema es el mismo. Realmente entiendo que estamos no ante un mero problema más. Estamos ante una lacra social. No nos damos cuenta de las consecuencias que tiene y no nos damos cuenta de que los menores, es decir, el acoso escolar no termina con el propio, con la propia incluso salida del menor del centro. No termina una vez que el menor ya ha terminado la educación. Sus efectos son tan nefastos que van mucho más allá y se alargan, incluso la padecen siendo ya muy adultos. Y hasta puede verse implicados terceras personas, sus propios hijos o amigos o dependientes, en cierto modo, de la propia víctima. Me has dicho antes, y estoy totalmente de acuerdo, en que se tiene que implicar en este tipo de problemas no solamente a la víctima. A la víctima, digamos, es la persona que necesita un tipo de protección, pero el acosador necesita saber que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, aun cuando hay una conciencia de que yo quiero hacer daño, no olvidemos, estamos ante niños. Y niños que, por las últimas noticias que tenemos, a veces son de edades tan tempranas que dices, es imposible que haya ese tipo de maldad en un niño de 7 u 8 años. Sin embargo, sí que hay ese tipo de acción. Recientemente vemos las noticias, que bueno, también es cierto que las noticias hay que tomarlas bien. Es decir, a veces yo soy bastante discreta con lo que se plasma en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces interesa más el vender que lo que hay detrás. Es mucho más alarmante sacar una noticia por el lado malo que decir todo lo bueno que hay en esos menores. En cualquier caso, es una lacra social y como tal hay que tratarla. Estamos, ya has definido antes lo que podemos entender como acoso, o pues bueno, ya es conocido, estamos utilizando palabras inglesas y es conocido como bullying y el daño que ocasiona. Pero yo quiero hacer una puntualización, porque quizás mi queja cuando, bueno, si tengo que irme a esa parte práctica que al final acabo yéndome, mi queja cuando determinados temas llegan a la Fiscalía de Menores es que mi primera pregunta es, ¿esto por qué está aquí? ¿Esto por qué no se ha solucionado antes? ¿Por qué tenemos que llegar a una denuncia cuando hay unos pasos intermedios que realmente son mucho más efectivos y evitan la judicializar tanto un lado como el otro? Es decir, desde mi punto de vista, denunciamos con demasiada ligereza. Entonces, si a mí se me pregunta ante un padre que quiere ver cómo soluciona el problema el problema legalmente ya de su hijo, mi respuesta va a ser muy clara. La vía judicial para mí siempre debe de ser la última que se deba de instar. La vía judicial tiene que ser cuando ya fallan todas las anteriores. ¿Por qué? Porque realmente es una herramienta demasiado fuerte para solucionar a veces problemas que no son tan graves. Hemos hablado que en el colegio hay pues varios tipos de comportamientos. No todos son es acoso escolar. A veces se nos olvida que los niños, o forma parte de la propia evolución de los menores, el pelearse.
el discutir, el insulto, quizás con el que después acabas siendo, cuando termina ese mismo curso, tu mejor amigo o tu mejor amiga. Hay que diferenciar lo que es el acoso, que de realmente es un, como se suele decir, acoso y derribo, que la otra situación que realmente no es tan grave y no deben de ser, digamos, no debemos de dar ese tipo de herramientas. Quizás por ello yo vuelco todo mi esfuerzo en que todo esto pueda ser solucionado en el centro escolar. Implicar al centro escolar desde el primer momento es la forma de acabar con el problema. La justicia, o acudir a la justicia, no es acabar con el problema. Es poner, es castigar de una forma o de otra, compensar de una forma o de otra, pero no solucionar el problema. Vemos más de separaciones, que a lo mejor el padre o la madre quiere saber cómo está el niño mientras está con la otra parte. Yo ya no le doy el niño cuando tiene 9, 10, 11 años, el móvil, mejor dicho, cuando tiene esa edad. Le doy el móvil nada más irse. Yo he visto a críos con 5 años con un móvil para poder hablar con su padre o con su madre. ¿Cómo manejan los niños estos medios? Yo creo que escapa a nuestros propios conocimientos. Lo que yo me cuesta aprender días y días, ellos lo aprenden en minutos, porque su capacidad es decir, su mente está mucho más abierta para determinadas cosas que las nuestras como adultos. Con lo cual, sin quererlo, yo creo sinceramente, sin quererlo, los padres ponemos una herramienta en mano de los menores que es una gran herramienta tanto para el acosador como es una herramienta para el acosado. El ciberbullying, pues bueno, en términos muy amplios, porque pues bueno, hay muchísimas modalidades, desde esas fotografías muy poco convencionales que se manejan y se difunden por las redes sociales, donde ya ponen en tela de juicio a un niño o a una niña para casi para toda la vida, porque decimos, vale, están las redes, se borran, conseguimos que quiten la aplicación, conseguimos borrarlo, pero si alguien se lo ha guardado en el ordenador, ¿qué pasa? Yo lo vuelvo a sacar cuando me interesa. Quizás yo creo que no somos conscientes de, bueno, sobre todo los niños no son conscientes de lo que pasa con eso, porque ataca a su futuro, no inmediato, pero sí a lo que pueda salir. Estamos cansados de ver muchas veces que determinada persona sale o llega a un nivel de popularidad que no pensaba cuando tenía a lo mejor 8 o 9 años y de repente aparece en redes sociales pues lo que con esa edad ha dicho, ha hecho o ha visto. Quiero decir que todo tiene que ser controlado y todo eso pasa por, primero, por el centro escolar, porque lo que yo me he encontrado desde mi punto de vista a la hora de establecer, bueno, iniciar algún tipo de acciones, es que algún colegio rechaza su implicación por el hecho de que el menor ha sido agredido en la puerta del colegio. No ha sido agredido en el colegio, el menor ha sido insultado en el camino a su casa, no dentro del colegio. Vamos a ver, el germen de todo está en el colegio y el colegio tiene que poner las pautas para poder para poner fin de alguna manera, para poder, yo no emplearía la palabra castigar, porque vuelvo a decir, caigo en que quizás educar es muchísimo más efectivo que el castigo. En la Fiscalía de Menores, si algo me gusta de la Fiscalía nuestra de Menores, es que tenemos un equipo de mediación fabuloso. El equipo de mediación, dentro de lo que se llama el equipo psicosocial, cuando esos temas que quizás no tenían que haber llegado, al final llegan allí, el equipo psicosocial lo que hace es juntar, como tú bien has dicho, en la medida de lo posible, al agresor y al agredido. ¿Por qué? Porque después están condenados
entre comillas, pongo la palabra condenados, a verse, a entenderse. ¿De qué me vale a mí que a un chaval le puedan poner como castigo un alejamiento, unos trabajos en beneficio de la comunidad, incluso un internamiento, si cuando salga me lo voy a ver, si no en el patio porque cabe la expulsión del colegio y demás, sí que me lo voy a ver en el barrio, me lo voy a ver en determinados puntos que vamos a coincidir? Entonces, vuelvo a decir, quizás donde debamos de meter más énfasis es buscar el origen y acabar con el problema. Hemos dicho, has explicado muy bien todo lo que era el acoso en sí. No voy a tratar porque no hay una definición concreta del acoso, ni el bullying. En realidad, lo único, desde mi punto de vista, que caracteriza tanto a una parte agresora como a una parte agredida, porque pueden ser una o varias personas, tanto en un lado, solamente cuando están en el papel de víctima suele ser a uno, en menos ocasiones se dan a más de uno, pero puede ser porque en el otro lado hay más, o sea que, entonces en ese momento ponerlos de acuerdo y buscar que ellos efectivamente se puedan ver como que tienen en sus manos la solución es y sobre todo implicar a esa tercera pata que has dicho tú del círculo, a esos que se dedican a observar y en cierto modo a participar de una manera, si no activa, sí, digamos, permitiendo que otros lo hagan o que otro lo hagan y no haciendo nada por evitarlo. Eso también, en cierto modo, se puede considerar que tienen su parte de responsabilidad y bastante grande. Me voy a centrar, porque si no me voy a ir, me conozco, por otros derroteros, como se suele decir, me voy a centrar en qué hacer desde un punto de vista legal cuando ya conocemos y sabemos que estamos ante un acoso y no otra cuestión de menor entidad. ¿Qué hace? Pues primero yo pienso que tiene que actuar el colegio. ¿Por qué? Porque algo importante que se me ha olvidado de decir antes, quizás lo que hay alrededor del verdadero bullying o del verdadero acoso es una conspiración del silencio. Se aprovechan de que la víctima se calla, de que la víctima no transmite nada ni a los profesores, ni a los padres, a nadie. Entonces, conseguir que el niño se demuestre o diga a sus padres lo que le está pasando es la primera labor que debe de hacer un padre. El padre debe de hablar con sus hijos, debe de conocer a sus hijos, porque si no, realmente el niño no le va a contar una confidencia tan grave que le ha llegado a extremos, como bien ha dicho antes Fabiola, de acabar incluso con su vida, sin decirlo a nadie, porque en realidad ese niño, los demás no sabían ni tan siquiera por qué se suicida. A posteriori es cuando sale toda la historia. Quiero decir, el generar esa confianza para que, o bien por el profesor, o bien por los padres, el menor pueda contar que algo le está pasando, es vital. Pero una vez que ya sabemos eso, ¿qué podemos hacer? Si el colegio lo sabe, pues puede adoptar medidas disciplinarias contra las personas que saben que efectivamente son los causantes de ese agravio, los causantes de esa situación. Si no son suficientes medidas disciplinarias, el colegio puede instar incluso a denunciar los hechos, si no tiene esos mecanismos. En cualquier caso, la mayoría de los colegios cuentan con psicólogos dentro del profesorado. Lo que sí que me gustaría es que contase, no la mayoría de los centros, sino todos los centros, con un equipo de mediación. ¿Por qué? Porque la clave de la solución de estos problemas es poner en unión, que se puedan ver cara a cara tanto el agresor como el agredido. Y eso la mediación lo hace genial. Entonces, todo eso, desde un punto de vista del colegio, son medidas que pueden estar en sus manos y son medidas que pueden solucionar y que pueden incluso ya no solucionar. Lo mejor de todo es que pueden evitar que se produzca. Pero
Claro, siempre y cuando estemos ante un acoso, pues bueno, de una gravedad relativa. Si la situación es grave, porque claro, con la palabra acoso se engloban muchos tipos de delitos. Tenemos una lesión, que pueden ser muy graves, tenemos amenazas, tenemos injurias, creo que prácticamente todo el Código Penal de los delitos contra las personas se pueden introducir dentro de la palabra acoso. Por lo tanto, el Código Penal es una respuesta a la cual debemos de acudir cuando los hechos son muy graves. ¿Qué es lo que puede hacer en este caso los padres? Pues denunciar los hechos. Cuanto más explícitos y cuanto más detalle de qué es lo que está pasando, más herramientas tendrán los medios judiciales, en este caso la Fiscalía de Menores, para poder solucionarlo. La Fiscalía de Menores o de adultos, porque es decir, quizás siempre hemos pensado que todo esto va dirigido a menores de 18 años. No todos los acosos escolares son los autores son menores de 18 años. Se pueden dar casos que son mayores de esta edad. En el caso de que sean menores de 18 años, hay dos franjas a tener en cuenta, la de 14 y 18 años y menos de 14 años. Si estamos ante menores de menos de 14 años, la respuesta penal es imposible. Es decir, aunque es verdad que están haciendo todo lo posible por intentar rebajar como sea la edad penal, que desde mi punto de vista es un error. Contra los penalistas. Sí, no, es un gran error. Sí, es decir, sí, la solución a los problemas, no es, sobre todo a los problemas de los menores, no están en que se puede intervenir con ellos penalmente hablando cuando tengan 12 años, que es como estaban antes, sino que existan medidas de prevención y que protección funcione como debe de funcionar. En cualquier caso, la franja más donde se suele dar más este tipo de problemas sí que comprende entre los 14 y los 18 años. Y ahí son responsables penalmente. Son responsables con una ley que es la Ley Penal de Menores, la Ley Orgánica 5/2000, que por algunos es catalogada de una ley, pues bueno, muy suave. Una ley que en realidad no castiga a los menores. Yo entiendo, porque llevo muchos años, bueno, empecé a ejercer en el derecho de menores antes de que incluso se pusiera en marcha y se aprobase esta ley, que fue en el año 2000, aunque entró en vigor un año después, y fue rectificada antes de entrar en vigor tres veces, pero bueno. Antes, con la 492, yo ya estaba actuando en la jurisdicción de menores. Entonces teníamos chavales entre 12 y 16 años. Cuando con la ley penal nueva tenemos las edades entre los 14 y los 18 años. Pero no es una ley leve. Creo, y la experiencia me lo ha demostrado, que en algunos casos es muchísimo más dura que una aplicación de un código penal, porque un código penal a veces por los primeros hechos las sentencias que pone pues son pues bueno, aunque sea es decir, todos las sentencias con penas de menos de 2 años, pues automáticamente o de una manera casi generalizada se suele suspender la pena. Cuando hablamos de menores, no. Incluso hablando de medidas de trabajos, medidas de simplemente de centros, son medidas que se cumplen y se cumplen a rajatabla. No se le da una suspensión de esa medida. Y se cumplen. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta ley, que creo que fue un acierto, no solamente es sancionadora, sino educativa. ¿Por qué se quejan, digamos, de que esta ley no funciona? No funciona porque es una ley cara y es una ley donde realmente quienes deben de poner el dinero para que funcione no lo ponen. Esa es mi crítica porque lo vivo todos los días. Es una ley donde la ejecución de las medidas se dejan en manos privadas y eso es impensable en un sistema donde estamos aplicando un código penal y donde estamos metiendo a menores en centros que no dejan de ser prisiones para menores. Son centros educativos, pero quienes rigen y quienes controlan ese centro no es el Estado en sí, sino que el Estado delega en otro tipo de asociaciones
privadas. Y entiendo yo que, bueno, yo lo critico y lo criticaré siempre que tenga un micrófono delante, e incluso en el ámbito privado, aquellos que me conocen, lo critico desde el primer día. Si el colegio, en caso de acoso, mira hacia otro lado, y porque habéis dicho que el primer paso sería pues que el colegio se implique, actuara, pero si el colegio pues mira para otro lado y dice, bueno, aquí no pasa nada, y entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, tenía varias preguntas, no sé si hacerlas todas de golpe o... Vale, yo las voy a ir repitiendo porque, bueno, esto se está grabando y con la finalidad de que, como no podemos estar orientando la cámara a quien pregunta, no tenemos micro, si os parece vais formulando las preguntas, yo las reproduzco con la finalidad de que queden grabadas y a continuación responden. ¿Las hago todas de golpe? Sí. O... La primera que nos acaba de hacer es, si el centro escolar mira hacia otro lado, ¿cuál es el siguiente paso? Sí. Sí, te puedo responder. Vamos a ver, si el centro escolar mira para otro lado, o, pues bueno, podemos decir que se quiere desentender del problema, simplemente es buscar los medios para implicarlos. ¿Cómo es, qué puede hacer un padre cuando su hijo le ha confesado, después de lo que cuesta confesar ese tipo de situación, que está sufriendo acoso por parte de compañeros y que a lo mejor se lo ha dicho al profesor y el profesor no le dice nada o no hace nada? Entiendo que lo primero que hay que hacer es pedir por escrito, digo, por escrito, una tutoría, donde se expongan también por escrito las razones que me llevan a mí como padre a solicitar esa tutoría. Bien al profesor, bien al tutor, porque depende en qué fase está. Si eso no es suficiente y veo que efectivamente el menor sigue sufriendo ese tipo de problemas, pues lógicamente subo un eslabón y en lugar de dirigirme ya al profesor o al tutor, me dirijo al director o al responsable de ese centro escolar. Debemos de tener en cuenta que una inmensa mayoría de centros en nuestro país son o públicos o concertados. Y todo aquello que sea público o concertado, en última instancia, es responsable la administración. Pero estos pasos, ¿por qué debemos de darlo? Porque, bueno, cabría otro tercer paso, suponiendo que en ese segundo eslabón siguiera sin hacer nada, y es irme a la inspección educativa. Si todo eso falla, efectivamente queda abierta la vía judicial. Queda abierta, bueno, primero quizás son llamadas de atención en los que el colegio, a la vista de que ya consta que a ellos se les está pidiendo unas determinadas soluciones y no las están dando, quizás se da cuenta de que tiene que adoptar medidas y las adopta, pero puede no adoptarlas. En el caso, que me imagino que donde tú vas, en el caso de que no haga nada, tenemos, digamos, una serie de pasos que hemos dado, que demostramos con esos pasos que y además es importante poner las fechas, es importante... La justicia al fin y al cabo, después tenemos que demostrar aquello que estamos diciendo. Entonces, ¿qué mejor manera para desacreditar al colegio o impedir que el colegio diga, no, esto es la primera vez que llega a mis oídos, no, yo no sé nada de esto? La mejor manera de evitar eso es que sepan lo que está pasando y que no hagan nada. Entonces, si todo eso falla, está la vía judicial, donde yo ya pongo, que vuelvo a decir, que desde mi punto de vista es la última de las vías, pero en algunos casos es imprescindible o necesaria. Los intermedios son los pasos que te di, quizás, pues bueno, es una forma de recapacitar el colegio, bueno, me lo pido el profesor, lo sigo insistiendo, ya lo he dicho tres veces, si a la tercera ya no tengo nada, la cuarta yo presento una denuncia donde acompaño todo lo que he estado intentando previamente y donde busco una solución y un resarcimiento, pero lo que deja bien claro mis pasos previos es que yo no voy buscando ese interés económico que muchas veces se achaca a los padres que hay detrás de las denuncias. Estoy buscando una solución. Si esa solución conlleva que además mi hijo tiene o mi hija tiene que ser atendido psicológicamente y comporta una serie de gastos, ha perdido el curso y comporta una serie, todo esto se valora. Y desgraciadamente en una sociedad como la nuestra, todo eso tiene una valoración económica. Vale,
O sea que, en última instancia, denunciar. Sí, porque además los responsables civiles son los directores de los centros escolares, que luego pueden repercutir en el profesor no haber tomado las medidas correspondientes, de haber informado al centro, de, pero en última instancia la normativa civil hace responsable a los directores de los centros, con lo cual si todo está efectivamente documentado, la prueba de cara a un plano ya judicial es más fácil, claro. Tenías varias. Sí, quería saber también en, si el centro... sí que está abierto a escuchar a los padres, pero no sabe qué hacer. Es que nunca se me ha planteado este caso y no sé dónde acudir. Esta sería una, las digo todas. Sí, sí. Luego sería también otra, en a partir de qué edad podemos estar hablando de acoso escolar, de 3 años, 5, 7, no sé cuándo sería, se podría dar ese caso. Y luego en colegios privados, si se actuaría igual que en colegios públicos o concertados, ¿qué paso habría que dar? Uh-huh. Vale, a ver si las resumo bien. Una era, es posible que el centro no sepa qué hacer, si podemos darles herramientas a los centros para que puedan hacer algo. Otra sería si el acoso escolar tiene límite de edad, es decir, a qué edad empezaría, si puede darse en edades muy tempranas, 3, 4 años, o es decir, qué hacer en estos casos de edades tan, tan tempranas. Y la última era qué hacer en colegios que no son ni públicos ni concertados, estamos hablando de colegios privados, y este tipo de cuestiones que habéis comentado ambas puede extenderse a colegios privados. Si quieres te contesto yo la primera. Es extraño que los colegios no sepan qué hacer, y te voy a explicar por qué. Porque en los idearios de los colegios, prácticamente de todos los colegios que yo conozco, y te aseguro que son unos cuantos, entra dentro del ideario la lucha contra el sexismo, la lucha contra, además hay profesores aquí que esto lo pueden argumentar, y programas específicos para luchar contra el acoso escolar. Otra cosa es, y esto es un poco uno de los problemas que a mí me parecen más graves, que lo tengamos puesto porque queda muy bonito, pero no sepamos ponerlo en marcha. Ahí ya te doy la razón, ¿vale? O sea, sí que es posible, pero no por mala fe, sino simplemente porque a veces no se ha puesto en marcha, ¿no? Entonces, cuando yo os decía que había dos herramientas muy potentes, que una era preventiva, que es el enfoque general de la escuela, y la otra es un poco más interventiva, que es el enfoque del no culpable, esto está a disposición de todos los maestros y todos los directores de escuela, y como Fabiola apuntaba muy bien, los directores de escuela están muy preocupados de que todos los maestros estén formados, porque como aquellos fallen, el último responsable es él. Entonces, el colegio sí sabe qué hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, habrá colegios que tengan iniciativas y lo estén trabajando mucho y muy continuamente, y otros colegios que o no se les haya dado nunca, o si se les ha dado, no lo han identificado y no se ha trabajado con ello. Pero herramientas tienen todos. Y en los cursos de formación del profesorado, que sabes que están continuamente formándose, es que está en todos los desarrollos curriculares. Entonces, yo diría, quédate tranquilo que los profesores están bien formados. El colegio, por ejemplo, mío acaba de empezar este año. Entonces arranca ese primer año que arranca. Pero aunque el colegio, seguro que los profesores, a ver, por el hecho es, mira, yo no doy clase en magisterio y no me atrevo a asegurar lo que no sé, porque solamente me gusta asegurar las cosas de las que estoy tremendamente cierta. Si quieres yo te doy mi correo y te contesto mañana. Pero yo casi aseguraría que es una asignatura que en la formación reglada de los maestros aparece. O sea, es que es un tema tan candente que aparece. Entonces, no te lo podría asegurar al 100%, pero déjame, yo me comprometo a mirártelo y te lo digo. Pero en cualquier caso, aunque no aparezca dentro del currículum formal, es decir, o sea, en la Facultad de Psicología, por ejemplo, quiero decir, tienes millones de carteles que explican cómo trabaja este tipo de cosas. Entonces, es que estoy absolutamente convencida de que sí que lo hay. Lo que pasa es que es muy complicado, es costoso en tiempo. Es verdad que es un poco lo que comentaba al principio, no sé si estabas cuando empezaba a hablar yo, ¿no? Que a veces nos obsesionamos en que hay que enseñar muy bien matemáticas y nos olvidamos de formar a las personas. Entonces, evidentemente, a veces le restamos horas de enseñar matemáticas cuando hay que trabajar con este tipo de situaciones, porque conllevan mucho tiempo. Entonces, yo creo que no es tanto que no sepan, como que dentro del ideario del centro a lo mejor no está bien planificado, pero tampoco es tan complicado. Tenemos unas horas obligatorias de tutoría, todo es trabajar bien esas horas obligatorias de tutoría.
las edades y los centros privados. Sí, bueno, si quieres te contesto al tema de las edades. Vamos a ver, si estamos hablando de niños de 3, 4 años, me parece impensable, es decir, existe lo que se llama una evolución mental, me parece impensable que exista la maldad suficiente como para que estemos ante una situación de acoso. Pero entonces sí que entra lo que yo entiendo que es la culpa invigilando. El menor no tiene la culpa. El acosador de esas edades no tiene la culpa. La culpa quizás es de la persona que tiene que controlar a esos menores. La culpa ahí sí que recae sobre, entiendo yo desde mi punto de vista, el 100% sobre ese profesor que tiene que controlar a ese menor. Entonces, en cualquier caso, estamos hablando de qué es lo que podemos hacer. Ahí solamente cabe acudir a una vía civil, en el supuesto de que queramos una reclamación porque nuestro hijo ha resultado lesionado. Y ahí, efectivamente, si estamos ante un centro privado, haríamos la reclamación contra el propio centro. Si estamos ante un centro público un contencioso... O depende, porque incluso hay veces que se puede meter como responsabilidad civil dentro de un proceso. Pero bueno, en cualquier caso, en el centro concertado o centro público, lo que ampliamos no es, digamos, la responsabilidad, sino hasta dónde se puede llegar la responsabilidad. Es decir, ampliamos a la administración. Como uno más para exigirle responsabilidad. La responsabilidad de los demás siempre existe, pero en este caso, en los otro tipo de centros tenemos un plus de responsabilidad. O sea, que no sé si te he contestado. Vale, son menores, están escolarizados, la diligencia debería de ser la misma, ¿no? En los colegios públicos, concertados o privados, es decir, porque al final recordemos que bueno, pues son menores que finalmente van a estar insertados en la sociedad y por lo tanto no son parte de la sociedad y la sociedad la conformamos todos, por lo cual todas esas medidas deben de ser las mismas ¿no? Y en cualquier tipo de centro, diría yo. Sí. A ver, habías... Sí, gracias. Claro, perfectamente. Sí. I la veritat és que escoltant el trobo descol·locat. M'agradaria començar amb paraules de Benedetti. Un torturador no se revive en su vida, no sé, però no sabe. Parlo com a víctima del setjament. Resumir un poquet això que ens conta Vicent, que ens conta la seva experiència personal com a persona, no, acosada dins del seu centre escolar, però més enllà per ells del centre escolar, que mostra... Sí. Exacte. Sí, lo que es comentava abans, no? Que no tot passa al centre. I mos apropa a una realitat molt molt cruda que parla de lo que diem abans, no? Que n'hi ha conseqüències després, no? I que malgrat que ho puga ficar ahí, no? La tirita davant de la ferida, pues al final això té unes conseqüències vitals que el món les està contant i té ja, no? 48 anys i la recorda com si fos ara mateix, no? I parla no? Fa un resum de lo que s'ha parlat a la taula i diu que encara queda molt per fer i que aquesta és una realitat difícil per a molta gent en la seva vida, no? I bueno, jo crec que Marian volia dir algo, aleshores... Lo primero que quiero es pedirte disculpas si tú has entendido de mi compañera, pero sí de mi exposición, tú has entendido que trivializo la situación o que no empatizamos con el dolor de las víctimas, entonces lo hemos hecho muy mal, porque yo es un tema que realmente me preocupa. Lo he dicho con mucha finura, pero sí que he hablado de autolisis y sí que he hablado de intentos de suicidio. Es decir, o sea, es una cosa que tengo muy, muy clara y no lo trivializo para nada.
Afortunadamente, digo afortunadamente, mis hijos no han vivido la escuela que algunas de las personas de mi generación han vivido. Y yo creo que eso es algo para lo que tenemos, por lo que tenemos que felicitarnos, ¿no? Entonces, de verdad que lamento mucho la situación que tú has vivido. Además, si estabas en un pueblo, que encima todo es más endogámico todo, porque es que no sales y tienes otros núcleos, sino que todo es lo mismo, con lo cual en ese tipo de situaciones cualquier situación de acoso es muchísimo peor. Pero, y entiendo perfectamente que estés anclado en la rabia, entiendo perfectamente los temas de terapia, porque además son largos, son dolorosos y no siempre son efectivos, sobre todo cuando no han sido empezados en el tiempo oportuno, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que aquí estamos para mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, porque estar mirando para atrás no nos va a ayudar. O sea, lamentarnos de lo mal que se habían hecho las cosas no nos va a ayudar a resolver las cosas ahora. Entonces estamos en una sociedad totalmente distinta a la que nosotros vivimos desde niños y estamos creando, tratando de crear una sociedad para el futuro. Entonces, en esa sociedad para el futuro, lo que yo he tratado de explicar, y seguramente no he sido muy afortunada haciéndolo, es que está muy bien trabajar con las víctimas, hay que trabajar con las víctimas. Pero si cogemos a los acosadores y trabajamos con ellos tratando de reeducarlos, porque es un problema de invalidez emocional del acosador, es decir, por mucho daño que haga, si yo no le estoy quitando, culpa o hierro al acosador, estoy tratando de entender por qué el acosador es como es y qué puedo hacer yo desde la intervención psicosocial para tratar de neutralizar a esa persona que es muy dañina para el resto del grupo, ¿vale? Entonces hay muchas formas de abordarlo, pero una de ellas es que es innovadora en el sentido de que no es lo que se hacía cuando nosotros éramos niños, es tratar de abordar el problema desde la raíz que está surgiendo, es decir, este chico, ¿por qué está actuando así? Eso no quiere decir que yo le vaya a poner algodones o que esté feliz de que haya una persona que haga daño, simplemente estoy tratando de abordar el problema, como cuando hablamos de violencia de género, lo que estamos tratando de ver es qué pasa con este hombre, pero no porque estemos menospreciando el dolor de la víctima, sino porque a veces resulta muy eficaz tratar de entender esos mecanismos para neutralizarlos y neutralizarlos para siempre, que es un poco mi objetivo, o sea, mi objetivo y el de, yo creo que el de mucha gente, ¿no? O sea, construir una sociedad mejor. Y para construir una sociedad mejor, si somos capaces de identificar las personas que tienen ese problema y tratar de solventar ese problema, estaremos ayudando a un montón de víctimas que no serán atacadas. Eso es lo que he intentado transmitir. Decirte, Vicente, ¿no? Yo he empezado mi exposición diciendo que el acoso es realmente una lacra social y que es un problema muy grave. He querido distinguir aquellas situaciones que son las clásicas peleas de otro tipo de situaciones que, desgraciadamente, tú eres el ejemplo de lo que yo he querido decir. Es decir, yo he querido, y esto me lo demuestra, transmitir que la gravedad de un acoso escolar y las consecuencias de un acoso escolar grave como el que tú has sufrido no se supera una vez que uno ha salido del centro. Los efectos son tan nefastos que van mucho más allá. Y mira la edad que tiene y te sigues acordando, te sigues hasta emocionando, pero desde un punto de vista negativo de lo mal que lo pasaste. En ese sentido, Marian tiene razón, la razón de que efectivamente canalizar ayudando a otro quizás pueda ser hoy en día tu mejor terapia. Pero nada más que eso, porque el pasado no lo vas a poder borrar. Lo que queremos es que evitar con esos mecanismos que hoy en día sí que podemos tener, evitar que otra persona dentro de 40 años pueda hablar como tú estás hablando y poder decir, pues bueno, acabar no podemos acabar, pero sí que se puede controlar. Y si no se puede controlar, al menos se debe de castigar, porque si no a ti te queda ese... esa insatisfacción de que ni tan siquiera los profesores te hacían caso. Es decir, cuando tú no consigues la satisfacción de decir, aquel que me está haciendo daño, al menos ha pagado por ello, pagado desde un punto de vista justo, pues si ni tan siquiera te queda eso, realmente es normal que te lo tengas ahí mucho tiempo y que no se acabe. Pero bueno, estamos aquí para evitarlo. Para prevenir. Sí.
Bueno, había dos preguntas más pedidas. Si queréis, hacéis las dos preguntas a la mesa, las formulamos y si no hay ninguna pregunta más. ¿No pensó que tal vez hacer una campaña de formación de padres y madres a base de una criatura? ¿Y que de tal en tal se reciclen? Incluso después, no, porque tornen. Es nets, es nets, hombre. ¿Y la formación de padres y madres? Sí. Y la inteligencia emocional, por favor. Formación de profesores y de las familias. Formación continua, por favor. ¿Y la última? Bueno, ahí era lo que yo quería decir, que a los padres, digamos, no se analiza bastante su actuación. Y el río bueno, es sí. Importantísima, ver la atención, la falta de atención de los padres frente a los hijos, porque muchas veces, calla, mira la tele, déjame en paz. Entonces, yo creo que incluso sería conveniente en los colegios que hicieran como si cursillos de formación familiar para el trato a las criaturas. Pienso que, o sea, se hacen cosas, pero como para no se va a la base de por qué se actúa de esa manera, porque hay tanta violencia en la calle o en los centros educativos. Sí. En el fútbol y no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con todo eso? Bueno, vale. La abogada, la cuestión cibernética, ¿no? Sí. En cuenta que tenemos los medios de comunicación. Sí, la tecnología. En pervertir sí. Los discursos. Sí, pero ¿Me permitís resumir las cuestiones que se han dicho para que os puedan responder desde la mesa? Realmente lo que se estaba planteando es si era suficiente o conveniente poner el foco en la responsabilidad de los profesores, de los centros escolares o debíamos de ampliar el espectro a también y por supuesto los padres con quien más tiempo pasan los menores, si no debíamos de insistir tanto en cuestiones formativas para los profesores cuanto para los padres y madres de esos menores acosadores o víctimas posibles de acoso. Y por último, la última intervención de otra valiente, porque la verdad es que yo os agradezco los testimonios que son importantes y os felicito por compartirlos, porque yo creo que cuando alguien saca de sí un problema, está, ¿no?, como relativizando el problema, no relativizándolo, pero ya lo ha asumido y lo encara, y eso ya es parte de, ¿no?, de una batalla bien librada, y en ese sentido pues os felicito a los dos, tanto a Vicent como a ti, que tu nombre era Carmen. Y Carmen nos planteaba otro elemento que yo creo que está siempre de fondo, no solo en las cuestiones que tienen que ver con el acoso escolar, sino también con la violencia, y antes lo planteaba Tony, y es ir a las causas que provocan la situación. Porque si vamos a las causas, si vamos al origen y trabajamos esas causas debidamente, conseguimos de verdad erradicar ¿no?, ese tipo de lacras sociales, ambas, la del acoso y la de la violencia de género, ¿no? Pero bueno, yo les dejo a las dos para que pongan el punto y final, y os agradezco el tiempo y las experiencias. A ver. Pues si quieres, ¿sí? Acabamos con él ahora, lo lees si quieres. Brevemente, vamos a ver. Por lo que habéis dicho antes de, bueno, por el papel que juegan los padres aquí, el papel importante que juegan los padres aquí y el papel difícil que tienen muchos profesores. Yo comparto totalmente lo que estabas diciendo de lo difícil que resulta llevar a determinados niños, de lo difícil que resulta ser profesor a veces con escasos medios, porque tenéis un montón de alumnos para una sola persona. Yo lo que quería transmitir era la responsabilidad del profesor en edades muy tempranas, donde realmente el menor no tiene una conciencia, no sé, con 3-4 años, yo creo que esa maldad de yo voy a hacer ese daño no existe como tal. También es cierto que efectivamente gran parte de los roles que digamos dejan o destacan o salen en el colegio, esos chavales los aprenden en casa. No hay duda. En un hogar donde la violencia es, pues bueno,
un caldo de cultivo donde el uno agrede a otra de la pareja y lo ve como algo normal, que si uno le pega al otro, el otro hace lo que uno quiere, cuando esos niños van a otras esferas y esa esfera es el colegio, a veces siguen haciendo lo mismo que ven en su casa. Claro que son responsables los padres. Los padres siempre son responsables, porque de hecho en nuestra ley, con nuestra ley, los responsables directos son los padres. Es más, con la ley penal de menor, no solamente tenemos una responsabilidad directa, sino además una responsabilidad solidaria. Es decir, si hay varios menores que acosan o que son los acosadores de un determinado chaval, puede responder cualquiera de los padres por la totalidad del daño que ha hecho. Esa es una de las características de la ley penal de menor que tenemos ahora mismo. Es decir, no se divide, no, yo un 20% que mi hijo solamente le dio un empujón y se cayó. Yo, no es como tal. Yo me puedo dirigir y exigir la responsabilidad íntegra, civilmente hablando, contra uno solo de los padres. La responsabilidad penal es otra cosa. La responsabilidad penal, y más en menores, y más con esta ley de penal de menores, a veces el mismo acto tiene distintas soluciones. No estamos en una aplicación automática de un código penal que a tanto le corresponde tanto. No, por suerte, y digo por suerte porque creo que es un gran acierto de la ley penal de menores, depende de lo que necesita ese menor agresor. Se impone. Hay menores que a lo mejor por poca cosa le imponen una medida de internamiento y hay otros que con eso mismo le imponen solamente una medida de libertad vigilada. ¿Por qué si el hecho es el mismo? Porque en realidad lo que estamos haciendo es educar al menor. Uno a lo mejor tiene bastante con esa medida y el otro, aunque le pongan los 8 años, que es prácticamente lo máximo, nunca va a tener bastante. Quiero decir con esto que claro que hay que buscar la responsabilidad más allá del colegio, pero en un primer momento y durante esas horas que esos chavales están en el centro, existe una responsabilidad de vigilancia de los y si uno no puede o ese crío efectivamente ya traspasa todo lo que deben de ser los límites, pues entonces hay que buscar otro tipo de medidas. Primero desde el propio centro, que lo primero que se tiene que haber hecho, dicen, es escuchar, porque un menor no miente con una facilidad sobre algo tan grave como es el sufrir un acoso continuo. Y si efectivamente te hubiesen escuchado a tiempo, quizás hoy no tendrías esa situación en la que estás viviendo, que yo desgraciadamente te lo lamento mucho. No que quiero que lo sepas, que te comprendo. Estamos aquí para evitar que se produzca dentro de unos años situaciones graves. Nada más. No sé si me queda algo más. No. Pues no sé si quieres... Si queda a Múrcia, 13 anys es va pensar. Tenien Gorda, Lletza... I llavors vaig escriure, doncs això, no sé. A més, escrit en futur, Sí. I arribarà el dia en què les roses ja mai més tindran espines. I floriran milions de flors al bell mig de l'hivern. I no hi haurà més planys. I mai més s'escoltaran amenaces absurdes ni criminals paraules. I per fi les rialles, sí, aquelles rialles, s'aturaran per sempre. Arribarà el dia on aquelles fileres de mans plenes de sang no vessaran més violència. Es podrà mirar al cel sense vergonya i recitar poemes i cantar pels carrers. Sí, arribarà aquell dia on s'hi podrà jugar amb nines mentre altres jugaran pilotes, posar-se samarretes dels colors de l'arc de Sant Martí, rodolar pels carrers sense por a tocar-se i un somriure tot ho presidirà. Arribarà aquell dia en què només s'escoltaran ocells que canten lliures, fulles que es deixen caure dels seus arbres, petjades de gent feliç que mira i passa contenta i amable. Però mai més es veurà l'amargor d'aquells ridículs, imbècils i mediocres personatges que ofeguen la innocència, que arrenquen el color de la infantesa i violen el sentit de l'existència per pur plaer de sentir un xiu-xiueig absurd en la boca del seu repugnant i asquerós estómac, ple de fel i de fàstic
perquè mai va ser llet allò que vam mamar. Només els queda ara trepitjar camins de cendra, penya-segats farcits de solitud, amargues nits com llargs són tots els dies que ara viuen intentant descobrir un recel o un esguard. No hi trobareu mai la pau, ni la serenitat, aquella que tanta ens vau furtar. No hi trobareu mai la primavera, assassins de coloms. Precioso. Bueno, gracias.